Hola, bienvenidos de vuelta a Launch Assist Pro. Estamos muy emocionados de que nos acompañen a aprender más sobre el servicio de atención al cliente. Yo soy Paloma y los estaré guiando a través de esta lección. Vamos a dedicar los siguientes 12 minutos a hablar sobre el servicio de atención al cliente. Al final, antes de pasar a la siguiente lección, tomaremos unos minutos para completar un breve quiz. Como recordatorio, pueden descargar e imprimir materiales sobre este tema, incluyendo una copia de las diapositivas. Les recomendamos tener lápiz y papel a la mano para tomar notas. Muy bien, vamos a comenzar. Mientras hablamos sobre el servicio de atención al cliente, reflexionemos sobre cómo queremos mostrarnos ante los alumnos este ciclo escolar. Vamos a empezar reflexionando sobre las experiencias que hemos tenido. Este tema es uno de mis favoritos. Constantemente tenemos la oportunidad de hacer diferencia en el día a día de un estudiante. Las palabras de Maya Angelou inspiran la forma en que interactúo con otras personas. Ella decía: "Lo que aprendí es que la gente olvidará lo que dijiste e hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir". Imagínense entrando en su cafetería o restaurante favorito. ¿Qué es lo que notan primero? Yo me veo entrando en una cafetería que se llama Walnut Street Café. Al entrar, el olor de café y el pan recién hechecito me entra por la nariz. Me acerco al mostrador y si es un día entre semanas, Sara me saluda. Me pregunta cómo estoy y sabe lo que voy a ordenar antes de siquiera decir una palabra. Al recoger mi café, sé que estará calientito y delicioso. Existe un sentimiento para describir lo que siento al cruzar la puerta de la cafetería. Sin palabras, la experiencia me dice: "Aquí eres bienvenida". Cuando pensamos en la experiencia que queremos crear para nuestros alumnos dentro de nuestras cafeterías, ya sea al entrar, al acercarse a los carritos de comida o al conducir frente a la escuela, queremos darles ese mismo sentimiento. Ustedes son bienvenidos aquí. Durante la crisis de COVID, sabemos que muchos de ustedes se sienten igual y queremos compartir algunos ejemplos en los que han ido mucho más allá de su labor por los estudiantes. Tenemos familias que nos compartieron que a pesar de que para los niños no era fácil acostumbrarse a aprender desde casa, esperaban con ansias tomarse un descanso para ir por sus comidas escolares. Como saben, las comidas escolares proporcionan seguridad para muchas familias. Algunos dependen de nosotros para recibir al menos una o dos comidas al día. Muchos de ustedes continuaron proporcionando esa seguridad y asegurándose que no solo estuvieran alimentados, sino bien alimentados. Justo esa es la razón por la que todos ustedes han recibido el nombre de héroes del almuerzo escolar. Como ya saben, los estudiantes realmente dependen de ustedes. El Programa Nacional de Almuerzos Escolares es una manera clave para asegurarse que no haya niños con hambre en nuestro país. Esa es una de las razones por la que el tema del servicio al cliente es tan importante. Debemos de asegurarnos que los niños que dependen de nosotros reciban lo mejor que tenemos para ofrecer. El regreso a clases será muy diferente comparado a otros años. Al volver, ¿cuáles son las intenciones que podemos establecer para brindar un excelente servicio al cliente? Nosotros hicimos una lista de nuestras intenciones. ¿Cuáles son algunas cosas que tienen en mente para realizar con su equipo en cuanto a crear una experiencia increíble para los alumnos? Los invitamos a que escriban tres maneras en las que se comprometen a ofrecer un gran servicio de atención al cliente. En el equipo de Launch Assist siempre pensamos en los obstáculos. ¿Qué nos podría impedir lograr nuestras metas? Este año posiblemente será mucho más difícil debido a la crisis de COVID. Es probable que en algún momento tengamos dudas sobre cómo atender a padres de familia. El mantener alimentos de calidad podrá tomar más tiempo y planeación, ya que estaremos lejos de la comodidad de nuestras cafeterías. Este año también probablemente requiera más paciencia e innovación. Conforme nos esforzamos a seguir conectados, a pesar de estar practicando el distanciamiento social. Por eso pensamos
en las dificultades que podrían enfrentar y queríamos compartirles una caja de herramientas con medios prácticos para abordar tales obstáculos. El año pasado le pedí a un estudiante de secundaria seleccionar una fruta. Se negó, aún sabiendo que necesitaba tomar una fruta para tener una comida reembolsable. Yo tomé un paquete de uvas y se lo puse en su plato. Le dije, necesito que tomes esto. Entiendo completamente si no te lo quieres comer, lo puedes dejar en la canasta para compartir o regalárselo a alguna amiga. Muchas gracias por tu comprensión. Que tengas buen día. Entonces, el estudiante se empezó a alejar, se volteó y tiró el paquete de uvas hacia mí. ¿Cómo podemos mantener un buen servicio al cliente aún en estas circunstancias? En esa situación, tomé un respiro profundo, lo sostuve por un momento y después exhalé mientras contaba hasta 5. Nuestro trabajo no es disciplinar a los niños. Claro que le hice saber a la persona adecuada para que pudiera resolver tal conducta. En ese momento, yo solo estaba haciendo mi trabajo y yo era responsable de que cada estudiante tuviera una comida reembolsable. No sabemos lo que la niña se sentía en ese momento, ni sabemos lo que podría haber estado sucediendo en su vida. Yo seguí adelante con mi día atendiendo a todos los niños que pasaban por la línea de servicio. Nuestras acciones en cualquier situación pueden ser de gran impacto en el resultado. Queremos mantenernos calmados y positivos. La manera en la que nos comunicamos en una situación puede influenciar las acciones de los demás. Muchos estudiantes toman señales de los adultos. Si ven que los adultos permanecen tranquilos, imitarán ese comportamiento. Con algunas excepciones, la mayor parte del tiempo, la manera en que actuamos puede influenciar el resultado. ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos buscar soluciones para cuando tenemos que tratar con clientes desafiantes? Mencioné que yo a veces respiro profundamente. Los 10 segundos que me toma inhalar y exhalar son suficientes para pensar en la manera más amable de responder. ¿Tienen alguna estrategia para tratar con clientes desafiantes? Tomemos un momento para respirar profundamente y ver si esta acción es algo que les gustaría agregar a su caja de herramientas. Vamos a inhalar y exhalar a la cuenta de 5. Al inhalar, expandan su vientre desde su ombligo y mientras exhalan, permitan que su mente se despeje. Vamos a intentarlo. Respiren hondo cuando inhalen. 1, 2, 3, 4, 5 y exhalen lentamente. 5, 4, 3, 2, 1, respirando desde los pulmones. El respirar profundo es algo que pueden repetir. Cuando solo se tiene un momento, 10 segundos son suficientes para hacer una pausa y darse un momento de claridad. También pueden repetirlo hasta 4 veces, porque hay que ser sinceros. En algunas situaciones necesitamos mucho más que unas cuantas respiraciones profundas. ¿Y ustedes tienen una estrategia para tratar a clientes desafiantes? Piensen en algo que pueden hacer la próxima vez que se encuentren en una relación, en una situación difícil. A veces necesitamos usar otras estrategias al enfrentar situaciones complicadas. Uno de los beneficios de trabajar en equipo es el tener supervisores en los que podemos apoyarnos. Ahora que empezamos un nuevo ciclo escolar, podríamos vernos en una situación de tratar con adultos en el autoservicio. De hecho, mi equipo tuvo dificultad con un adulto que se enojó cuando se le pidió usar una mascarilla. Hicieron todo para mejorar la situación, pero no pudieron resolver nada. En momentos como este, llamar a algún supervisor puede ser la mejor estrategia. Probablemente nos encontremos en situaciones difíciles con los padres de familia. Una muy buena opción para lidiar con adultos es tener a la mano la tarjeta de presentación de su director, para que así ellos puedan hablar a alguien y así nosotros poder encargarnos de que la línea de servicio no se detenga. El dirigirse a un supervisor siempre es algo que pueden hacer. Y bien, mencioné sobre el desafío que tenemos de crear una conexión.
¿Cómo nos mantenemos conectados con los estudiantes y sus familias mientras mantenemos la distancia? ¿Cuál podría ser el impacto de nuestro lenguaje corporal en la experiencia que tengan nuestros clientes? Las mascarillas pueden esconder nuestras emociones, lo cual a veces es algo bueno, pero otras veces realmente queremos comunicarnos con los estudiantes para decirles que estamos muy felices de verlos. Antes de que empezara la crisis de COVID, me encontraba en un evento con algunos estudiantes de preparatoria que iban a una de nuestras escuelas. Tenía mucha curiosidad sobre su experiencia en la cafetería, pero compartieron que aunque les gustaba la comida, no creían que el personal de su cafetería era muy amable, así que no les gustaba tanto comer ahí. Me decepcioné un poco al escuchar esto porque sabía lo amable y atenta que era la encargada de esa cafetería. Y también sabía que empleaban mucho tiempo en los detalles para hacer que la barra de ensalada siempre se viera bonita. Hablé con la encargada de la escuela y compartí lo que me habían dicho, no sin antes hacerle saber lo mucho que apreciaba su trabajo y que estaba desconcertada por los comentarios. Acordamos otra visita en un par de días. La encargada le dedicó tiempo al proceso de autorreflexión y se dio cuenta que al servir usaban gorro de béisbol, lo que hacía que el personal mirara hacia abajo y que los niños no las pudieran ver a los ojos. La gorra bloqueaba sus ojos y cara. Después de nuestra plática, decidimos que a la hora de servir podrían elegir entre acomodarse la gorra o ponerse una red en el cabello para que pudieran hacer contacto visual con los estudiantes. A veces, un pequeñito cambio puede hacer una gran diferencia. El servicio al cliente tiene diferentes aspectos. No solo se refiere a la manera que servimos, sino a lo que servimos. En la lección de seguridad de alimentos hablamos sobre cómo mantener la comida caliente o fría a la temperatura correcta. El mantener la temperatura adecuada no solo es importante para la seguridad de los alimentos, sino también para la experiencia que tiene el cliente. Servir fuera de la cafetería puede representar nuevos retos. A muchos de nosotros les gusta servir panecitos de la marca Bosco. Si no les suena conocido, son unos palitos de sabor a pizza de pepperoni que vienen envueltos individualmente. Mi equipo los servía calientitos en el autoservicio. Lo que notaron es que cuando se empacan en bolsas grandes, el vapor hacía que las envolturas se rompieran y los que estaban al fondo de la bolsa se hicieran muy blandos. Hablamos sobre el problema y se nos ocurrió la solución de empaquetarlo en bolsas más pequeñitas. Más tarde volvimos a hablar y el personal compartió que sí había mejorado, pero no tanto como esperaban. Yo tenía mucho que hacer, así que les dije que estaba bien por mientras y que mejor los íbamos a quitar del menú cuando se nos acabaran. Pero mi equipo estaba determinado en obtener una solución y mejorar la calidad. Terminaron usando cuadritos de aluminio para envolver los panecitos antes de ponerlos en la bolsa. Se los dije. Estaban determinados en encontrar una solución y lo lograron. Ustedes tienen un conocimiento muy particular y están en posición de hacer una diferencia para sus alumnos. Conforme afrontamos nuevos retos, mantengámonos centrados en encontrar soluciones. Así no solo tendremos la capacidad de señalar los problemas, sino ser parte del equipo que encuentra la solución. Este año posiblemente se verá muy diferente a otros. Sin embargo, los estudiantes dependen de nuestras comidas. Gracias por ser parte del equipo que continúa trabajando para cumplir y satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Sabemos lo apasionados que son y lo duro que trabajan. Los vemos y nos damos cuenta que están dando lo mejor para sus estudiantes. Muchas gracias por todo el trabajo que han hecho y que continúan haciendo. Hemos llegado al final de la lección sobre el servicio al cliente. Gracias por su tiempo y atención. Ahora tomaremos unos minutos para tomar un breve quiz. Como recordatorio, hay algunos materiales que pueden descargar e imprimir. Nos vemos pronto en la siguiente lección con Lunch Assist Pro. Hasta la próxima.